integral de x por seno de x, diferencial de x. Chan, chan. Por parte, sí. Voy a hacer que u, voy a probar. U es x. Diferencial de v es seno de x. Diferencial de u es 1 y v es la integral del seno, que es el menos coseno. Entonces me quedaría u por v, es decir, menos x por coseno de x, menos la integral de v, que es coseno de x, es decir, más coseno de x, diferencial de u, que es 1. Mira qué bien, qué facilito se me queda. La integral del coseno es el seno. Así que queda menos x por coseno de x más seno de x, más k. Pues he asustado. Creí que iba más difícil.